Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Hoy vamos a elaborar un nuevo súper lindo proyecto. Vamos a tejer en esta oportunidad un precioso punto tejido a crochet o ganchillo con unos relieves muy pero muy lindos, y vamos a trabajar en esta oportunidad con una lana, pero pueden utilizar también hilos si se encuentran en la estación de verano, cualquier material, y el crochet o ganchillo siempre adecuado al grosor del hilo, la lana que vayan a utilizar. Vamos a hacer una hermosa puntada, muy pero muy fácil, y que tiene una especie de abanicos cruzados en relieve 3D. Queda súper hermoso con esta puntada. Ustedes van a poder elaborar, como yo les voy a enseñar aquí paso a paso, un hermoso chaleco. También pueden tejer blusas, cardigan, por supuesto pueden también elaborar vestidos, así como también pueden tejer mantas, colchas, cobijas, almohadones, cojines, el proyecto que ustedes prefieran. Hemos trabajado con crochet o ganchillo de 3 milímetros y una hermosa lana. Para nuestro chaleco, blusa, cardigan, voy a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Y en esta oportunidad vamos a utilizar ya sea hilo, lana. Yo estoy utilizando matizado, es un ovillo que viene de 200 gramos, a mí me gusta, es bastante esponjoso, en la etiqueta decía como para un crochet de 5 milímetros, yo estoy usando uno de 3, pueden usar también si desean uno de 5. Voy a trabajar una talla entre L y XL, pero eso va a variar. Si ustedes trabajan con hilo delgadito, pues van poniendo más cantidad de puntos. El punto que vamos a trabajar es muy lindo y fácil. Múltiplo de 10, lo que significa que empezamos primero tejiendo el nudo corredizo y luego tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con estos 10 puntos tengo un diseño o motivo del punto. Entonces voy tejiendo cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 los diseños o motivos del punto, así hasta tener el contorno de las caderas de la persona para quien voy a tejer el chaleco. Si lo quisiera súper cortito, por decir, puedo igual el contorno del busto. Esa va a ser nuestra medida de base, y así puedo tejer todas las tallas que yo desee, simplemente midiendo el contorno de las caderas de la persona para quien voy a hacer el chaleco, blusa o cardigan, y puedo utilizar ya sea hilo lana más gruesa o más delgada, igual siempre me va a salir bien. Entonces voy a colocar así de 10 en 10 puntos hasta tener la medida necesaria. Bien, una vez que he colocado así de 10 en 10 hasta tener el tamaño necesario, yo estoy trabajando una pequeña cantidad para la muestra, para enseñarles en primer lugar el diseño del punto. Vamos a tejer dos cadenas que equivalen a medio punto alto. En el primero no tejo, y aquí en el segundo recién empiezo a tejer los puntos. Debo de fijarme al momento de hacer esta primera hilerita de base que esté trabajando, como les repito, con el múltiplo de 10, es decir, 10 más 10 más 10 hasta tener el contorno de las caderas de la persona para quien voy a elaborar la chaqueta, blusa, cardigan o chaleco. Bien, así voy tejiendo toda esta primera hilerita de base. Entonces, una vez que hemos terminado la primera hilera de base, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Vamos a hacer una lazada y vamos a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, y en el número 6, o sea en el punto número 6, voy a tejer 4 puntos altos
Ahí van dos, tres y cuatro en el mismo lugar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer la lazada y voy a contar. Uno no tejo, en el siguiente tampoco, en el siguiente sí, mejor dicho. Y ahora empiezo a tejer 5 puntos altos en el mismo lugar. Va 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos en el mismo lugar, una cadena. Y voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a tejer un punto bajo, una cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a volver a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos, lazada. 1, 2, aquí, 5 puntos altos en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4 y 5, una cadena, 1, 2, y en el tercero un punto bajo, una cadena, lazada, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Lazada, 1 no tejo, en el siguiente 5 puntos altos en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el mismo lugar. Me va a ir quedando una especie de abanico bien en relieve. Ahora una cadena. 1, 2. En el tercero, un punto bajo. Una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6, 4 puntos altos. 1, 2, 3. 4, lazada, 1 no tejo, en el siguiente 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, una cadena. 1, 2, en el tercero, un punto bajo, una cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, nuevamente, 1, 2, 3, 4, lazada, 1, 2, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada y aquí un punto alto. Bien, voy a terminar como cuando empecé. Ahora ya vamos a tejer de esta manera.
una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, lazada. Voy a tomar así el punto en relieve por el revés y voy a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos altos, una, dos y tres cadenas, lazada, el punto en relieve por el revés, que es tomar así y tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos altos en relieve por el revés, una, dos y tres cadenas lazada y vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos altos en relieve, una, dos, tres cadenas y repito, así hasta terminar la hilera. Entonces estoy terminando la hilera, tejí los puntos en relieve por el revés, lazada y aquí, llegando a la esquina, voy a tejer un punto alto, volteo el tejido, una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, lazada y empiezo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Lazada, uno no tejo y en el siguiente 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, una cadena. Aquí en la mitad, un punto bajo, una cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6, 4 puntos altos, 1, 2, 3,
y 4 puntos altos en el mismo lugar. Lazada, uno no tejo y en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos en el mismo lugar. Una cadena aquí en el medio, un punto bajo, una cadena. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 1 no tejo y en el siguiente, repito, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, una cadena, aquí en el medio un punto bajo, una cadena y continúo tejiendo así estilera de revés, que como ven, este diseño del punto solamente tiene dos hileras, ¿no? Sin contar este de base, son dos hileras para tejer estos hermosos abanicos en relieve 3D con el que vamos a elaborar nuestro proyecto. Entonces, estamos llegando aquí a la esquina y aquí vamos a tejer un punto alto. Volteo el tejido y vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, lazada. Y empezamos nuevamente a tejer los 9 puntos en relieve por el revés. Entonces, nosotros vamos a tejer así toda la altura que queremos darle hasta donde está la sisa, ¿no? Dependiendo del largo que queramos darle, ya sea la blusa, al cardigan, al chaleco, tejemos hasta prácticamente la altura de la sisa, prácticamente digo unos 2 o 3 centímetros, pues menos. Bien, entonces miren acá, nos toca otra vez 1, 2 y 3 cadenas y repito, nosotros vamos a seguir así. Yo he trabajado en esta oportunidad con esta lanita matizada. Ustedes pueden tejerlo de un solo tono, que no sea matizado, del color que ustedes prefieran, ya sea con lana, ya sea con hilo. Solamente van tejiendo igual el mismo diseño del punto. Bien, voy a avanzar. Entonces, yo aquí he tejido toda la altura, digamos casi que quiero darle, en este caso al chaleco, digamos unos 2 o 3 centímetros antes de llegar a la sisa. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a voltear mi tejido así. ¿Por qué? Porque yo quiero que hacia la parte de abajo queden estas ondas. Voy a mostrarles lo que les dije, la medida. Vamos aquí a reducir un poco para que puedan apreciar un poco mejor. Entonces, dejando así como un espacio, porque aquí nos falta tejer el contorno de los lados de lo que va a ser este chaleco. Entonces yo, esta es la medida, ¿no? Esto de este ancho es la medida del contorno, en este caso, de las caderas para quien yo voy a tejer este chaleco. El punto nos va a quedar así, es bastante bonito, como les repito. Recuerden que todos los tejidos pues se estiran, así es que pues no lo vayan a hacer demasiado grande, la medida tomen la ajustadita y recuerden, dependiendo el tipo de hilo lana que usen, algunos estiran más, otros menos. Una vez que tenemos esto así, voy a empezar a tejer aquí por donde empecé. Bien, por eso es que les estoy mostrando, he terminado acá de esta manera.
y lo he volteado de esta forma porque quiero que las ondas queden hacia abajo. Entonces, voy a pasar aquí el crochet y voy a empezar aquí a tejer. Voy a tejer como unas 3 o 4 filas de esta manera. 3 cadenas que equivalen a un punto alto más una cadena de separación. Uno no tejo y en el siguiente voy a tejer un punto alto. Una cadena, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Una cadena, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Una cadena, lazada, uno no tejo y en el siguiente un punto alto. Bien. Entonces, miren, hemos dado esta primera vuelta y vamos a voltear el tejido. En realidad el punto se ve bastante bonito por los dos lados. O sea que pueden usarlo, pues ya sea por los abanicos o por el otro lado, que también está bastante bonito. Entonces, ahora vamos a acercar acá un poquito ahí y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas lazada y como les dije vamos a hacer probablemente esta hilera y en la tercera fila vamos a empezar ya a separar lo que va a ser para la sisa de nuestro chaleco en esta oportunidad, pero que puede ser blusa, cardigan o la prenda que ustedes quieran. Bien, entonces así voy a seguir esta fila. Entonces tejí las dos filas y ahora estaba tejiendo la tercera hilera, pero he tejido hasta tener el ancho de lo que sería lo que va a ser el ancho del hombro, por decir así, pero estamos en la altura de la sisa, porque vamos a dejar como espacio un abanico y luego hacia la espalda un segundo abanico para el momento de voltear, este sea el espacio que va a dar la forma de la sisa. Bien, entonces vamos a dejar como un abanico sin tejer para la parte del delantero y lo mismo vamos a hacer para la parte de la espalda. Bien, entonces en este caso a mí me van a salir aquí 3 abanicos. Voy a voltear el tejido y voy a empezar a tejer los abanicos. Entonces, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, lazada y me voy a ir hasta la altura donde yo aquí, recuerden que tenía los 4 puntos altos que viene siendo en este caso justo aquí. Entonces voy a tejer los 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, lazada. Entonces aquí voy a tejer los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, una cadena. Y a esta altura, miren, aquí me toca tejer el punto bajo, una cadena, y otra vez me tocaría aquí, vamos a calcular, aquí empezar a tejer los 4 puntos altos. 1, 2,
3, 4, aquí me toca los 5 puntos altos, 1, 2, vamos a acomodar, están un poco sueltos, 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena. Acá me toca el punto bajo. Una cadena. Aquí me toca los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, acá los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí en la esquina me toca terminar con el punto alto, ¿ven? Entonces me saldrían justo, volteo mi tejido, los 3 abanicos que yo he separado para lo que va a ser la mitad de mi delantero. Una, dos y tres cadenas, que equivale a un punto alto, y empiezo a tejer aquí los puntos altos en relieve por el revés. De la misma manera como he estado tejiendo el punto durante toda la secuencia anterior. Bien, entonces vamos a tejer los 9 puntos altos de esta manera. Y luego vas a tener igual su separación de 3 cadenitas. Esto es exactamente igual como hemos venido trabajando el diseño del punto. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y continúo. Así hasta terminar esta hilera. Entonces, miren ustedes, aquí yo ya he tejido los puntos altos en relieve por el revés, ¿no? Con su separación de 3 cadenitas, como trabajamos los abanicos del inicio del tejido. Ahora, en este caso va a tener una pequeña variante, que después de tener el abanico completo con su relieve, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas de inicio. Entonces, uno no tejo y aquí en el siguiente, un punto alto. Cadena, uno no tejo, siguiente un punto alto. Cadena, uno no tejo, siguiente un punto alto. Así vamos a tejer hasta llegar a la esquina y vamos de ida y de vuelta hasta tener lo que serían las 3 hileras como hicimos acá del calado para volver a repetir el abanico. Bien, entonces miren ustedes, yo aquí he terminado de tejer, aquí hemos tejido toda la altura que le vamos a dar a la sisa, la mitad del delantero, ¿no? Entonces yo he tejido en esta oportunidad 1, 2 y 3 de estos abanicos en relieve separados, cada uno por los puntos altos separado por una cadenita. Bien, al final en la última hilera he tejido solo una hilera de puntos altos separados de una cadena y una hilera de medios puntos altos. Esto va a variar dependiendo de el largo que yo le quiera dar según las medidas de cada persona a la sisa. Luego, ¿qué es lo que he hecho?
es exactamente lo mismo. Este lado que ven aquí es la espalda, entonces yo aquí he separado. Recuerden que habíamos dejado uno de estos abanicos para que forme la mitad del delantero en la sisa, y para la espalda he dejado otro abanico libre, miren, justo aquí. Y he empezado a tejer igual todo, dejando también acá al otro extremo la misma separación que aquí, porque al momento, miren, de doblar mi tejido de esta forma, ¿no? Vamos a acomodarlo. Al momento de doblar ahí, para unir hombro con hombro, este va a ser el espacio de la sisa. Un abanico hacia adelante y un abanico hacia la espalda. Entonces, esto es de esta manera. Voy a ponerlo ahí para que lo vean. Aquí tenemos mitad del delantero, separación para lo de la sisa, la espalda, que la tenemos que tejer de la misma altura que la mitad del delantero, y luego aquí igual la separación de la sisa del mismo tamaño que esta otra separación, y el otro delantero que lo hemos tejido exactamente igual que este de aquí. Bien, entonces una vez que tenemos esto de esta forma, voy a doblar así el tejido, vamos a acomodar y vamos a empezar a unir aquí lo que sería el hombro. Podemos unirlo tejiendo, cosiendo con aguja de lana, o podemos unirlo con el crochet de esta forma. Si desean, colocan alfileres. Entonces vamos a unir, obviamente. Recuerden que tenemos para el hombro, en este caso, tres abanicos, y igual debe ser por la parte de lo que sería el hombro que corresponde a la espalda. Bien, voy a unir tomando así una hebrita de cada lado, aquí está justo, y vamos a pasar la lanita, y de esta manera nos vamos a ir deslizando. Hebrita de un lado así, y una del otro lado, y me deslizo. Una hebrita, solo la mitad, y la otra mitad, y me deslizo. De esta manera, o como les repito, si les es más cómodo, como cuando en el canal tenemos muchos modelos de zapatitos, también pueden tomar una aguja de lana y toman hebrita y hebrita, y con la aguja de lana lo unen como cuando hemos hecho en los zapatos a crochet, para que de esa manera quede la unión así, planita. Lo estoy haciendo así porque mira, si ven, queda planito por aquí y planito por el otro lado, queda perfecto, ¿ven? Entonces no queda grueso, que si yo cogiera los dos así, va a quedar gruesa la unión, pero lo que les resulte más cómodo, ya sea con el crochet o con la aguja de lana, igual tomando la hebrita y hebrita del otro lado. De esa forma va a quedar plano, no va a ser algo grueso en el hombro. Voy a estirar ahí para que puedan ver. Miren, este es el revés, queda plano, y este es el derecho. Miren, queda unión bien perfecta, igualito plana completamente. Entonces así vamos a unir los dos hombros. Entonces, una vez que hemos terminado la unión del hombro, vamos a trabajar lo que sería el borde. Vamos a tomar aquí, esta es la parte inferior, y yo en este caso voy a darle una especie de formita redondeada, y vamos a tejer unas hileras, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí
vamos a tomar aquí justo aquí un punto bajo, una cadena de separación aquí, un punto alto, perdón, una cadena de separación, un punto alto, cadena de separación, punto alto, cadena de separación, punto alto. Entonces, ¿dónde voy a hacer los puntos altos? Aquí, todos separados de una cadenita, hasta llegar, en este caso, acá tenemos lo que es la manga, lo que va a ser el borde, que todavía vamos a darle el borde también acá para darle el acabado final. Vamos a trabajar así, más o menos hasta esta altura. En este caso, recuerden que yo le había dado 1, 2 y 3 abanicos para lo que era la donde va a entrar el brazo, ¿no? Y voy a tejer de esta manera hasta llegar a esta distancia, porque quiero que me quede redondeadito. Entonces, una vez que hemos avanzado, como les dije, dejando 2 abanicos antes de llegar al hombro, en este caso, bien, es cuestión de que ustedes se midan a qué altura quieren que ya no quede, esto va a quedar como redondeadito, y a qué altura quieren que quede parejito. Entonces, a partir de aquí, yo miren, ahí lo ven, el abanico, y a esta altura voy a tejer con medios puntos altos, de esta manera. En este caso, estoy tejiendo un medio punto alto en el espacio y un medio punto alto aquí. ¿Ven? Un medio punto alto en el espacio y un medio punto alto aquí. No estoy haciendo la separación de la cadena. Voy a seguir así. Voy a pasar aquí a la altura de la parte de la espalda. Y cuando yo estoy llegando, aquí es justo donde he hecho la unión del hombro. A partir de aquí voy a tejer con puntos bajos lo que sería la parte de la espalda que les dije, ¿no? Ahí está. Y vamos a hacer lo propio hacia el otro lado. Miren, estos son solo puntos bajos, de esta manera. Continuamos aquí. Vamos a trabajar con puntos bajos hasta aquí, que es la unión del hombro. ¿Ven? Como hemos hecho acá. Y ahora voy a continuar tejiendo con medios puntos altos hasta llegar a la altura donde yo tengo, vamos a acomodar así, el segundo abanico. Al terminar el segundo abanico, estoy avanzando así para que puedan observar, solo son medios puntos altos que voy a tejer hasta justo aquí, que es igual que el otro lado. De esta manera, medios puntos altos. Esto lo estoy tejiendo más rapidito porque solo son medios puntos altos, para mostrarles hasta dónde van a tejer así. Hasta aquí. Entonces, miren, justo he volteado así el tejido para que puedan ver. Yo he estado tejiendo a partir de aquí, miren, medios puntos altos, y luego di la vuelta con puntos bajos aquí en el cuello. Continué medios puntos altos hasta llegar a la misma altura del otro lado, y me tocaría justo aquí empezar con los puntos altos separados de una cadena. Es decir, acá me toca, separo la cadenita,
un punto alto, una cadena y un punto alto y una cadena y un punto alto. Bien, así hasta llegar a el final donde tenemos la base de nuestro tejido. Entonces, miren, yo ya terminé acá de dar la primera vuelta para dar el acabado al contorno y voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a continuar tejiendo puntos altos separados de una cadena, igual que hemos tejido en la vuelta anterior. Y donde yo tenga los puntos medios, el medio punto alto, voy a tejer medio punto alto. Y donde yo he tejido en la vuelta anterior puntos bajos, que es a la altura del cuello, que corresponde a la espalda del chaleco, voy a tejer igual los puntos bajos. Es decir, voy a repetir este proceso 2 vueltas más para tener las 3 hileras, voy a poner así, las 3 hileras, ¿no? De esta manera, y luego tejer los abanicos como hemos hecho al momento después que hemos hecho la separación para la sisa. Entonces, de esta manera, 2 vueltas más, repitiendo lo que tejimos en la vuelta anterior. Bien, así voy a continuar tejiendo. Entonces, una vez que tenemos, miren, ahí están las 3 hileras y lo que les indiqué. Y en la parte donde se va afinando, los medios puntos altos, en el borde del cuello los puntos bajos y así hasta el otro extremo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir el abanico, que es igualito, 1, 2, 3 cadenas, y vamos a calcular el espacio aproximado donde debe iniciar el abanico. Entonces acá vamos a iniciar como trabajamos. Voy a acomodar aquí, al igual que hemos tejido el abanico. Vamos a voltear así para que lo puedan ver. Al igual que hemos tejido el abanico aquí. ¿Ven? De la misma manera que hemos tejido este abanico, que estaba seguido de las hileras del calado, vamos a tejer aquí el abanico. Entonces, hemos avanzado los abanicos y cuando lleguemos acá a la altura donde hemos trabajado los medios puntos altos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer 2 abanicos más. Voy a tejer mi cadena y aquí como los puntos son un poco más separados, voy a contar 1, 2, 3 y en este caso en el cuarto voy a empezar a tejer mi abanico igualito, con la diferencia que ustedes recuerdan que cuando iniciamos este tejido y esta puntada empezábamos a tejerlo en el número 6. Ahorita lo estoy tejiendo en el cuarto porque están así de ladito y está un poco más separado el tejido. Entonces lo mismo, 4, y en lugar de correr 2 solo corremos 1 y vamos a tejer ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Aquí la cadenita y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto voy a tejer el punto bajo, voy a hacer una cadenita, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto voy a hacer el siguiente abanico igual. Entonces, miren, aquí ya tejimos estos 2 abanicos y voy a tejer la cadenita y aquí me tocaría tejer el medio punto alto, pero ya voy a tejer aquí puntos bajos, miren, hasta avanzar todo lo que es el cuello, digamos, de la espalda, para a la misma altura empezar los abanicos. Bien, entonces todo lo que esto corresponde al cuellito de la espalda, voy a tejer puntos bajos de esta manera. Por
porque yo al momento así de voltear, pues no quisiera que me queden los abanicos en el cuello. Ahora sí deseo, los puedo continuar y puedo seguir tejiendo abanicos. Pero yo en este caso voy a tejer aquí puntos bajos de esta manera. Y entonces, miren, voy a observar esto. Yo he tejido después de este abanico 1, 2, 3 puntos bajos que dan justo a la altura de la unión del hombro. Puntos bajos en lo que es el cuello de la espalda. Y contando desde la unión del hombro, igual 1, 2 y 3 puntos bajos para continuar tejiendo. En este caso, vamos a contar aquí a partir de acá. 1, 2, 3, 1 menos acá. Y aquí voy a contar 1, 2, 3. En el cuarto voy a repetir el abanico. ¿Ven? Igual como hemos hecho en este lado y luego ya los abanicos de la misma manera que esto tramita. Una vez que hemos terminado de dar todo el contorno con los abanicos, como se aprecia acá ya en el proyecto terminado, pues simplemente en el contorno de lo que es la sisa, el contorno del brazo, hemos tejido una hilera de medios puntos altos y dos hileras de puntos bajos para darle el acabado final al contorno de nuestro chaleco alrededor del brazo. Lo demás va a quedar así con las ondas hacia el delantero, así como hacia la parte final de este precioso chaleco. Recuerden que ustedes pueden elaborar todo tipo de prenda de vestir con este precioso punto, así como también mantas, colchas, cobijas y decoraciones para el hogar. Pueden también tejer almohadones y todo tipo de prendas de vestir. Espero que les haya gustado este lindo y fácil video tutorial. No olviden compartirlo con sus amigas y amigos. Suscribirse al canal es completamente gratis. Recuerden que estamos subiendo videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos todos los días. Esta es una idea más de tejido a crochet que ustedes pueden elaborar para hacer un hermoso regalo, así como también tejer estos preciosos proyectos para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima con muchas más novedades.